has visto antes, acá en el billete? Sí. ¿Sabe quién es la que aparece ahí en el billete? ¿Quién es? ¿Chabuca García? No. ¿Qué? No, la Merino, Merino, la Merino. No, Chabuca Granda, mira, justo estamos acá en la Alameda, Chabuca Granda. ¿Había recibido antes este billete? No, nunca. Abuelita, te voy a gastar en chela, ¿ya? Tuve que aprender porque bastante billete de esfuerzo me han metido. Todo esto acá se ve. Aquí tiene como un relieve, pero hay que mirarlo tras luz, a pesar de que son nuevos. ¿Sabe quién es el personaje que aparece? Chabuca Granda. Déjame que te cuente, Lime. Déjame que te diga la gloria. ¿Qué te parece? Muy bueno, es un homenaje. Deberíamos hacer así. Nos falta mucha identidad. Allá. Déjame pensar un ratito. Guitón Carvajal es algo así. ¿Ah? O sea, ya lo tenía acá, ya hice agua. Claro, mi. ¿Sabe quién es? ¿Lo está grabando? ¿Qué les parece que aparezcan estos personajes en los billetes? Me parece muy bien. También puedes poner ahí a un Inca. ¿Quién pondría usted? A Pachacute. ¿Conoce usted estos personajes en los nuevos billetes de 10, 20, 50 y 100 nuevos soles? ¿Quién puede ser esta? María. ¡Ah, ya! No. Este de María, este de la línea de Nazca. ¿Ah? El Banco Central de Reserva puso en circulación nuevos billetes. ¡Viva Chabuca Granda! ¡Viva heroína de Lima! Diseños que rinden homenaje a destacados personajes de nuestra historia del Perú. Primero personaje del siglo XX y que tengan relación en 5 campos. Música, literatura, historia, ciencia y pintura. Y que los reversos tengan motivos de nuestra biodiversidad. Pero ¿conoce usted quiénes son estos personajes estampados en los papelitos más deseados de fin de mes que tiene en la billetera? No, te he tocado, pero no me he tocado. Decí quién me he tocado, a ver. A ver. Bueno, va a venir Ochoa. Ahí dice el nombre. Pedro Paulé. Pedro Paulé. ¿Sabes quién es? No, hoy sí no sé. Tú recibes nada más. Yo recibo nada más. Conozca los tips para detectar los no deseados billetes truchos. Este hilo, si tú lo ves de manera frontal, tiene un color verde. Pero si tú lo giras, cambia a azul. Además, la novedad de esta nueva familia de billetes inclusivos. Y acá tú puedes ver, por ejemplo, 5 líneas diagonales, están en alto relieve. Este es un registro para invidentes. El billete de 10 tiene 5. Y sepa usted, el nuevo personaje de la denominación más gruesa de la familia de billetes. ¿Hay fecha ya para la impresión de ese billete? Bueno, ya está el contrato en ejecución, pero la emisión debe ser para el tercer trimestre del próximo año aproximadamente, ¿no? En los siguientes minutos, en Reporte Semanal, conozca un poco más sobre los personajes que aparecen en estos nuevos billetes que a diario recibimos. En el billete de 10 soles, José Abelardo Quiñones se irá poco a poco haciendo un lado para darle paso a la gran Chabuca Granda. Por una vereda bien, cabalgando José Antonio. Se viene desde el barranco a ver la María Isabel Granda y Larco, conocida mundialmente como Chabuca Granda, nacida en Apurímac el 3 de septiembre de 1920. Ahí está mi colecciona la Chabuca, ¿no? Yo tengo varios acá, ve. Eso, mi Chabuca. Está bien. ¿Los colecciona? Es paisana, pues, ¿cómo no? Zapatera. ¿Lo colecciona? Sí. ¿Usted sabe quién es la que aparece en el billete de 10 soles? ¿Rosa Merino? No. Ay, no sé. Chabuca Granda. ¿Qué le parece? Es una identificación que verdaderamente la cultura, ¿no?, nuestra tiene que conocer a nuestros valores, ¿no?, a lo que son nuestros expositores de la cultura, ¿no? Chabuca Granda es una gran expositora de la cultura. ¡Chabuca Granda! ¡Forever! ¡Siempre! ¡Forever! ¿Where are you from? ¡Colombia! ¡Colombia! ¿Where are you from? ¡Oh, México! ¡México! ¡Filipinas! ¡Mexico City! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico!
cantautora peruana de valses criollos y ritmos afroperuanos, artista que compuso un centenar de canciones basadas en el folclore y en la historia del país. Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria. Chabucaranda. ¿Qué le parece que aparezca en el billete 10? Está bien, es un artista. No vamos a meter un, un congresista. Esa mujer es limeña. Con fama internacional, la llevaría a dar recitales en diversas ciudades de América Latina y Europa. Recordada por sus grandes éxitos, entre ellos, La Flor de la Canela. El escritor peruano José María Arguedas es el personaje del billete de 20 soles. Este billete de 20 nuevos soles, impreso en algodón, se muestra la imagen de nuestro literario José María Arguedas, figura fundamental de la literatura indigenista del Perú. Ha sido reconocida por críticos y colegas peruanos suyos. En el caso del billete de 20, teníamos a varios escritores que podrían haber estado, Ciro Alegría, José María Arguedas, etc. Finalmente se optó por Arguedas, que es el escritor indigenista por excelencia de nuestro país, ¿no? Y en el reverso, el cóndor y la flor de la cantuta. Nacido un 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, autor de un sinfín de novelas como Jaguar Fiesta, Todas las Sangres, entre otras. Soy de Ecuador. Pero sí has recibido estos billetes. Sí, sí, trabajo aquí, entonces los he recibido. Lo sé, sí, he leído. ¿Sabes de la historia del Perú? Un poco, ya he viajado por todas las huacas, vengo desde arriba, desde Tumbes, Zorritos, Máncora, fui a la huaca de la Bruja, del Sol, de la Luna, a todas. Eres toda una peruana. Toda una peruana, pe. José, José María Arguedas. ¿Le andaba antes? Sí, sí, parecen de Monopolio, pero sí. Sí, ¿qué les parece que parezcan todos estos personajes nuevos en los billetes? Bueno, está bien, más que todo para la juventud, ¿no? Para que se interesen en cuando venga un billete, no tanto por el monto, sino para el personaje y quizás puedan excavar en la historia la biografía de los personajes. Este es Arguedas. Este es mi compadre José María Arguedas, ¿no? Un escritor indigenista, está consignado y homenajeado en el billete de 20 soles, ¿no? ¿No, Barrenechea? ¿Ah? ¡Ya! José. María, no me corta un poco, espérate. ¿Ah? Arguedas. José María Arguedas. Arguedas, fue joven, ¿cuándo sabes? Y hoy le rendimos homenaje en el billete de 20 soles. Abuelita, te voy a gastar en chela, ¿ya? Viral en estos días en la popular red social TikTok, como el billete de la abuelita, animado en 3D. Bueno, en el caso del billete de 50, tenemos a nuestra historiadora, María Rostorowski. Ella fue autodidacta, fue alumna libre de San Marcos y inclusive publicó uno de los libros de historia, el más vendido dentro de la temática de la historia, que es la historia del Tahuantinsuyo, ¿no? Y en el reverso tenemos al jaguar y a la puya Raimondi como motivo principal. Famosa por sus amplios y detallados estudios sobre las culturas prehispánicas del Perú y del Imperio Inca. María Reish, no me equivoco. Sí, María Reish, sí. ¿Ah? No la saco, hermano. María. Ah, ya. No. Este de María, este de la línea de Nazca. ¿Cómo se llama? María Rey. No es, ¿no? Historiadora. No la reconozco muy bien. En la denominación del billete de 50 soles, encontramos a la destacada historiadora María Rosborowski. La historiadora e investigadora del mundo andino, María Rosborowski, nació en Lima el 8 de agosto de 1915. Clorinda Mata de Turnos, ¿no? ¿Quién es? Oye, no. María Rosonowski. ¿Ah? Uy, esta ha sido mi profesora en la Universidad de Lima, María Rostorowski. ¿Qué me parece? Me da un homenaje a... Excelente. Carecemos de identidad, nos da vergüenza a los peruanos. Admiramos mucho al extranjero. Y a estos señores ni los conocen actualmente. Pedro Paulet, científico peruano, pionero de la astronáutica y de la aeroespacial, es el protagonista del nuevo billete de 100 nuevos soles. Pionero de la astronáutica y de la aeroespacial, Pedro Paulet nació el 2 de julio de 1874 en la Ciudad Blanca. ¿Quién es el personaje que aparece acá? María Arguedas.
Miguel Arriaga. Ay, un video. Moro Palí. Moro Palí, ¿qué era? Amar el dulce. Es considerado por muchos como el padre de la astronáutica mundial y la teoría de Paulet fue empleada por la NASA para las misiones Apolo. Entonces es un adelantado a su tiempo Pedro Paulet, ¿no? Y en el reverso tenemos al colibrí cola de espátula y a la orquídea Phragmipedium kovaki. Pero ¿cuál es la particularidad de estas dos especies que son endémicas del Perú? No las encuentras en ningún otro lugar del mundo. Pedro Paulet, inventor, científico, bastante olvidado, ¿no? Muy poco considerado y conocido sobre todo. Su principal aporte a los vuelos espaciales fue la construcción del primer motor cohete. Ahí dice el nombre. Pedro Paulet. Pedro Paulet. ¿Sabes quién es? No, ahora sí no sé. Tú recibes nada más. Yo recibo dos más. Personajes que aparecen en los billetes. La verdad que este nuevo no. Este es Pedro Paulet, si no me equivoco. Pedro Paulet, ajá. Este es Abraham Valdelomar, no. No. Otra oportunidad más. Empieza con P, empieza con P. Paulet. Claro, arequipeño, el inventor de la cohetería, el promotor de la cohetería a nivel mundial. Exacto. ¿Lo conoces? ¿Quién es este hombre? A ver, ahí, ¿quién es? Claro, pero... Leoncio Prado no es, pero... Paulet, bestia, ya lo tenía acá, ya hice... Claro, mi academia donde me preparé, pero... Otro aporte fue el diseño de una nave impulsada por el mencionado motor cohete, nave a la que llamó avión torpedo. Y próximamente, Tilsa Suchilla, pintora y ganadora del Premio Bienal de Pintura Tecnoquímica, será quien reemplazará a la patrona de las Américas. Habían otros pintores que podían haber estado ahí, como Sabogal, como Fernando de Sislo, finalmente se optó por Tilsa. Y también en el reverso tiene el gallito de las rocas y la flor bella banquina. Y como te decía, todo esto con el apoyo del Ministerio del Ambiente. El BCR reafirmó que los billetes de la nueva familia se caracterizan por contar con renovados elementos de seguridad, fácil de reconocimiento por parte del público. Toque, mire y gire. Son tres acciones. ¿Qué más? Vemos que la gente lo hace, ¿no? A veces vamos a un comercio, a un supermercado, la persona recibe el billete y vemos que hacen esto. Hacen esto. Y hacen esto, están tocando, mirando y girando. Una tinta que cambia de color. Lo mismo, en este caso, de 10 y de 20, cambia el mismo color que el hilo. De violeta a bronce en 10 y de verde a azul en 20. Pero además hay unas imágenes, también unos diseños como en movimiento, ¿no? Si tú giras levemente, hay una cruz andina que agranda y disminuye su tamaño de manera bien dramática, bien, bien dramática. Y acá tenemos una tinta que cambia de color de cobre a verde, pero que además hay un círculo que, de acuerdo a cómo tú lo muevas, se mueve, se desplaza dentro de todo el área impresa. Los elementos de seguridad del billete es el cinturón de seguridad para que las personas no sean estafadas. Y si nos lo ponemos, es decir, si los usamos, estoy seguro que no vamos a tener ningún problema con falsificaciones. Estos billetes circularán de forma simultánea con los actuales, las mismas denominaciones y con el tiempo serán los únicos billetes que se mantengan en nuestras billeteras. No.